Saludos, le habla el profesor Rosa. Gracias por visitar mi canal de YouTube. Para todas las personas que visitan mi canal, este tema que vamos a estar hablando está específicamente enfocado en aquellas herramientas que son muy útiles para lo que es la facultad. Pero si usted va a hacer alguna presentación o algún trabajo en YouTube, también le puede ser una herramienta muy útil. Así que vamos a ver ahora cómo vamos a establecer cada uno de los pasos que vamos a hacer en secuencia, de manera tal que podamos cubrir todos los aspectos de este tema. Muchas gracias. Vamos a activar el modo de presentación para comenzar. Entonces aquí, display. Bien, herramientas tecnológicas para el salón de clases es una iniciativa para nosotros tener una guía básica. Ahora vamos a hablar de una serie de tópicos. De los tópicos que vamos a estar viendo va a ser lo que sería pizarra electrónica mediante la computadora portátil, y vamos a hablar también del uso de red social YouTube como recurso complementario para clases. Así que en el primer tema que vamos a ver lo que son los programas recomendados para el salón de clases: lápiz inteligente, aplicación en línea Real Time Board para el salón de clases, taller de práctica interactivo para la facultad y preguntas. Y en la última parte, que sería segunda parte de estos temas, cómo crear una cuenta en YouTube, ventaja de la plataforma de YouTube y cómo generar videos para YouTube. Así que también es importante saber cómo distribuir los videos de YouTube mediante Blackboard y un taller de práctica interactivo para facultad y preguntas. De estos temas que están aquí, vamos a ver solamente algunos conceptos básicos de las primeras opciones A, B, C. Y en el segundo tema vamos a ver lo que sería la A, la B y la C, ¿ok? Vamos a comenzar. Hablando de pizarra electrónica mediante el uso de computadora portátil, hay una serie de programas que son recomendados. Uno de esos programas que nosotros vamos a utilizar se conoce como el programa Cam Studio. Cam Studio es un programa que nos permite a nosotros trabajar fácilmente haciendo los videos. De hecho, este video que ustedes están viendo, agradezco la visita de cada uno de ustedes a este canal del servidor, está siendo realizado utilizando este programa Cam Studio. También hay un programa que se llama Bullzip PDF Printer Option, que permite convertir su ordenador con acceso a un printer que es virtual, de manera que le va a convertir los documentos en formato PDF. Está lo que es Sound Recorder, que le permite grabar. Este programa viene por defecto, viene por default, ¿verdad? En su ordenador, la mayoría de los ordenadores que son Windows. También está Paint, que es un programa muy útil. Windows Journal, PaperStack y la plataforma básica de Microsoft, que sería Word, Excel y PowerPoint. Cuando hablamos de Windows Journal, lo que vamos a tener es una plantilla que nos permite hacer apuntes, notas, llevar documentos que son prácticamente lo que uno copiaría en una libreta de notas o en una pizarra inteligente. Dentro de esto tenemos un listado de opciones. De esa lista de opciones, pues nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el comando paste para traer documentos vía copy paste desde otros lugares. Importante que la herramienta Paint también se puede utilizar como una pizarra inteligente, porque tiene todo un entorno de opciones, tanto de colores
como de forma a escoger. El programa Bullseye PDF Printer pues tiene la ventaja de que usted lo puede calibrar. Este programa tiene una serie de opciones donde usted puede editar la forma en que va a operar el programa, y ya por default, ya por defecto, el programa va a funcionar, no va a tener dificultad mayor. Así que usted puede entrar a la página de www.bullseye.com, y aquí le estoy haciendo referencia al autor de esta página. Pueden visitarla y obtener el programa. El Sound Recorder. Este programa está en la mayoría de las plataformas, diríamos que en todas las plataformas que tiene Windows. Muy útil, usted puede grabar una conferencia o una serie de procedimientos y luego pues enviarlos por correo electrónico o archivarlos. PaperStack. Este programa es bien sencillo, pero bien práctico. Te permite el que puedas configurar varios dispositivos, varios hardware, varios equipos o dispositivos que son de propósito de scan, o sea, de escanear documentos, ya sea utilizando varios equipos o solamente uno. Así que puede llevar todos los documentos que se escanean directamente a PDF. Incluso puede generar y puede crear una libreta en PDF con todos los documentos que usted interesa. Cam Studio, pues ya lo habíamos mencionado, pero este es prácticamente la aplicación. Le recomiendo que entre a camstudio.org, donde va a encontrar más información sobre el autor de este programa. Le recomiendo que utilice este programa y accese su página oficial para que así pueda obtener el mismo. Aquí les dejo la página del autor del programa y donde usted lo puede adquirir, e incluso no solamente le explica el uso básico, sino que le da una serie de explicaciones allí donde le puede ayudar mucho más para utilizar esta herramienta tan eficiente. Hasta aquí hemos visto lo que son los programas recomendados para el salón de clases, pero vamos a hablar ahora de lo que es el lápiz inteligente. El lápiz inteligente, yo le recomendaría Pen Mouse. Es una herramienta sencilla que tiene. Yo visité la página de eBay, les recomiendo que pueden visitar esta página. Y hago referencia a la publicadora de este producto. Así que ahí le incluyo la información. Aquí hay un precio sugerido, pero este precio puede variar. Pero por lo menos importante que esta herramienta le puede ayudar mucho. Aquí pues básicamente son los conceptos básicos del equipo. Tenemos que conecta a través de un modo inalámbrico y le permite a usted modelar presentaciones, hacer trabajos escritos directamente desde el ordenador, y también le permite navegar. Así que es una herramienta muy útil. Solo que tiene que tener precaución que cuando usted configure el Pen Mouse, lo debe configurar en la parte de control panel de su ordenador a Select a Point Speed, y debe configurarlo slow, lo más slow posible, para que pueda escribir y que de pronto no se le distorsione lo que usted escribe. Esto pues al principio hay que practicarlo hasta que se desarrolla la destreza, y ya así pues usted puede continuar trabajándolo. Bien, aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay una serie de fórmulas utilizando el programa Windows Journal. Aquí, por ejemplo, esto se escribió con el Pen Mouse y ve que la escritura se puede entender fácilmente. Esta imagen que tenemos aquí es una imagen que se ha traído desde un caso que se está estudiando, y se está haciendo una serie de indicaciones, explicaciones y haciendo unos detalles. Observe que se pueden usar distintos colores. Se pueden hacer diferentes formas utilizando el lápiz inteligente, sería en este caso el Pen Mouse.
Ahora, hay una aplicación, que eso es lo que vamos a ver ahora, que se llama Real Time Board, que le puede ser de mucha utilidad, tanto en el salón de clase como incluso para hacer presentaciones en video. Así que le recomiendo esta aplicación. Para ello, usted debe visitar Real Time Board. Esta es la página oficial de ellos. Es una aplicación muy útil. Y usted, pues solamente si usted tiene una cuenta de Google, automáticamente con su cuenta usted puede accesar. Igual que si tiene una cuenta en Facebook, de la misma manera. Si no, pues entonces usted se registra. Aquí un ejemplo. Este es mi pizarra. Yo generé una pizarra y me genera una pizarra virtual. Me va a pedir que le dé un título. Le doy el título a esa pizarra virtual. Me da una serie de opciones para unas plantillas propuestas y con eso es que puedo trabajar. Aquí un ejemplo ya de una aplicación utilizando el programa. El programa provee una serie de herramientas. Por ejemplo, tiene este lápiz que cambia de colores. Así que usted puede seleccionar cualquier color para escribir. Aquí es para borrar. Hay figuras. Se puede escribir texto. Se le pueden pegar notas. Se pueden hacer una serie de comentarios. Y con una mano puede usted hacer un recorrido por toda la página virtual, pero esta no tiene límite ni frontera, ni a la extrema derecha, ni a la izquierda, ni en el perímetro superior, ni el perímetro inferior de la imagen. Le recomiendo que visite la página de Real Time Board y vea un tutorial donde usted va a ver todas las virtudes que tiene esta aplicación. Yo la recomiendo definitivamente. Como una herramienta de multiuso, de muchos usos. Así que, bien, vamos al próximo tema. El uso de YouTube. Bueno, definitivamente YouTube, por eso es que estamos ahora compartiendo este video con ustedes, porque casualmente es una herramienta muy útil en estos tiempos modernos. La ventaja, si usted tiene cuenta de Gmail, usted puede crear automáticamente ya. Por default, usted genera una vez ingresa a YouTube su cuenta y puede incluso subir videos también. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la plataforma de YouTube? En mi experiencia, tiene muchas, pero voy a resaltar unas principales. Ellos tienen, o sea, aquí usted va a encontrar una plataforma universal. Tanto en teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas, puede correr cualquier video. Gran parte de la población universitaria utiliza redes sociales. Enfoca el aprendizaje, evita las distracciones. Los estudiantes son atendidos de manera individualizada. Y por último, el estudiante tiene este recurso disponible en todas partes y horas, 24 horas al día. Así que espero que esta breve orientación les sea de mucha ayuda. Recuerden darle like a mi página y será hasta la próxima.